medievales de esta institución y en el libro de la Orden de Caballería de don Ramón Llull, contemplaremos cómo un aspirante a caballero era admitido en el seno de la Orden y armado caballero mediante una ceremonia ritual. El régimen era muy disciplinario y era extremadamente severo y rígido, no tolerándose la menor desviación. Se trataba de mantener una disciplina férrea en el verdadero sentido de la palabra. Mezcla del espíritu monástico y del espíritu castrense. En cualquiera de los casos, los miembros de la orden, y especialmente los caballeros, debían comportarse con dignidad y guardar siempre la compostura. Injurias, disputas, el juego y las palabras malsonantes estaban prohibidas y se castigaban duramente. Cualquier hombre libre podía aspirar al hábito de la orden si cumplía una serie de requisitos, como tener buena salud, estar soltero y no haber dado palabra de matrimonio y no haber sido expulsado de otra orden, no ser clérigo, no tener deudas, no haber sido excomulgado y otras varias condiciones. Los candidatos juraban los votos de obediencia, pobreza y castidad, a los que se les sumaban sus obligaciones militares, pero para ello debían pasar primero por un periodo de prueba. En la ceremonia que presenciarán a continuación, el caballero que recibía el hábito era advertido sobre la dureza e incomodidad de aquella nueva vida que libremente aceptaba. Deseamos que la representación sea de su agrado y que sirva para ejemplar y ejemplarificar la estrecha relación que tienen nuestras fiestas de moros y cristianos con el mundo de las órdenes militares de caballería. Muchas gracias por su atención. A vosotros os pregunto, ¿se ha preparado este hombre? Sí, lo ha hecho. Entonces, ¿queréis que lo recibamos a nuestra presencia? Sí, que venga en el nombre de Dios. Por la gracia de Dios, decínos vuestro nombre. Fernán Pérez, señor. ¿Es cierto, don Fernán Pérez, que deseáis ser miembro de la Orden de San Juan? Cierto es. ¿Y podéis decirnos qué propósito os mueve a ello? Servir a Dios, serviros a vos y servir a los hermanos con humildad y honor. Proteger al débil, servir al inocente y siempre buscar la verdad, aunque en ello me vaya la vida. Muy bien, muy bien. ¿Sabéis lo duro de la vida de nuestra orden, señor? Os han indicado que no hay comodidades, que se acabó la bebida, las mujeres, el juego. Que cada día se os puede pedir cualquier servicio, por duro que este sea, y que hasta incluso se os puede pedir que deis la vida por vuestros hermanos. ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis, señor? Que deberéis combatir contra el infiel, en nombre de nuestro Jesucristo, su Santa Madre Iglesia y los hermanos. ¿Lo sabéis? Lo sé por la gracia de Dios. Así sea. Señor, hemos hablado con ese hombre que está ahí afuera y le hemos indicado la dureza de la vida en nuestra orden. Dice que quiere ser siervo y esclavo de la misma. Entonces, ¿queréis que le hagamos venir en el nombre de Dios? Sí, que venga en el nombre de Dios. Me presento ante Dios, ante vos y los hermanos con humildad y honor para rogaros por nuestro Dios y por Nuestra Señora que me dejéis hallarme en vuestra compañía y servir a los beneficios de la orden para convertirme en vuestro esclavo y siervo por siempre. Pues como dijo el Salvador, aquel que quiera ser de mi grey, que tome mi cruz y me siga. Y por eso, yo, indigno pecador, he decidido tomar la cruz del hospital de San Juan y seguirle. Hermano, mucho es lo que pedís.
y grave es la carga para vuestros jóvenes hombros. Pues de la orden, lo que vos veis es solo la corteza. Y la corteza que vos veis es que tenemos hermosos arneses y caballos y vestiduras y que comemos y bebemos bien. Pero será muy digno, muy duro, señor, que vos, que sois señor de vos mismo, os hagáis esclavo de otro, pues casi nunca podréis hacer lo que deseáis. Pues si queréis dormir, se os hará velar toda la noche. Y si queréis hacer vigilia, se os hará ir a descansar. Y si queréis comer, más os vale ayunar. Considerad, gentil y dulce hermano, que se os puede mandar allende los mares o a occidente. Pensad, si estáis dispuestos a soportar todas estas durezas y muchas más de las que pensáis soportar. El Señor me dará fuerzas, igual que me dio arrojo y valentía, para hacer esta petición a pesar de mis culpas. ¿Habéis pensado, hermano, que el mundo, tal y como lo habéis conocido, termina aquí, en estos umbrales fríos, silenciosos y austeros? En estos umbrales dejo atrás al hombre viejo y me visto como hombre nuevo para poder serviros a vos y a Dios. Muy bien, hermano. Considerad, pues, que no debéis pedir vuestro ingreso en la orden por el deseo de riquezas o de señorío, ni movido por el bienestar del cuerpo, sino por tres razones. La primera, para hacer penitencia por la salvación del alma. La segunda, para servir a Dios nuestro Señor. Y la tercera, para orar en este siglo. Tened en cuenta si seréis capaces de, durante todos los días de vuestra vida, servir a vuestros comandantes y a sus órdenes, contradiciendo vuestra voluntad. Ser, durante todos los días de vuestra vida, siervo y esclavo de la orden. ¿Seréis capaz? Lo seré si así Dios lo quiere. Muy bien, hermano, pues entonces, tened la bondad de dejarnos un momento a solas. Caballeros de San Juan, a vosotros os pregunto, si alguno conociera algún motivo por el que este hombre no fuera digno de ingresar en nuestra orden, mejor que lo diga ahora, y no cuando él esté en nuestra presencia. No, señor, no conocemos ninguna. Entonces, ¿queréis que le hagamos venir en el nombre de Dios? Sí, que venga en el nombre de Dios. Señor, me presento ante Dios, ante vos y ante los hermanos con servidumbre y humildad, para rogaros por nuestro Señor y por nuestra Señora que tengáis a bien aceptarme en vuestra compañía y en los beneficios de la orden, para ser, desde hoy y para siempre, vuestro siervo y vuestro esclavo. Pues como dijo el Salvador, aquel que quiera ser de mi grey, que tome mi cruz y me siga. Y por tanto, yo, indigno pecador, decido tomar la cruz del Hospital de San Juan como propia y seguirle. Muy bien, hermano. Contestadme a estas preguntas. Tened en cuenta de lo grave que sería mentir aquí, ante la presencia de todos vuestros hermanos. ¿Tenéis esposa o prometida? No, señor. ¿Habéis o sois clérigo? No, señor. ¿Tenéis deudas que no podáis pagar por vos mismo o con ayuda de parientes o amigos? No, señor. ¿Habéis sido excomulgado? No, señor. ¿Tenéis alguna enfermedad contagiosa? No, señor. Muy bien, hermano. Pues nosotros solo podemos ofrecer agua, pan y humildes vestiduras, pues ninguna otra cosa podéis exigir a la orden. Y ahora, levantaos para ser nombrado caballero por vuestros hermanos.
que está hecha a imagen de la cruz de Cristo. Y así como Cristo venció la muerte en la cruz, así el caballero debe vencer a los enemigos de la cruz con la espada. Significan castillo y muralla contra vicios y faltas, pues así como el castillo y la muralla están cercados por todas partes para que nadie pueda entrar en ellos, así la capa y la coraza significan el noble corazón del caballero, en el que no puede entrar traición, ni orgullo, ni deslealtad, ni ningún otro vicio. Dan al caballero para que tenga seguras sus manos y sus brazos y para mantener los caminos seguros con el hierro, esto es, con espada, con lanza, con daga y con las demás armas. La lanza se le da al caballero para significar la verdad. Pues verdad es cosa recta y no se tuerce, y la verdad va delante de la falsedad. Y el pendón significa que la verdad se muestra a todos y no tiene miedo de la falsedad ni del engaño. El yelmo se da al caballero para significar la vergüenza. Pues caballero que no tiene vergüenza no puede ser obediente a la orden de caballería. El yelmo defiende la cabeza. Es el más alto y principal miembro que hay en el hombre. El escudo se le da al caballero para simplificar el oficio de tal. Pues así como el caballero pone el escudo entre sí y su enemigo, así el caballero... ¡Amén! Ya sois caballero de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. Habéis mostrado vuestra valía en lo espiritual. Ahora comprobemos vuestra valía en el manejo de las armas. Por favor, practicad con vuestro instructor. Thank you.
Se va a hacer la entrega de la rosa por parte de los vencedores a las damas del lugar.